Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este su canal El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y el día de hoy vamos a seguir con la serie de productos destinados al 14 de febrero. De esta gelatina tú ya tienes varias opciones en el canal. Si tú eres de las que le gusta lo gourmet, lo demás caché, te gusta trabajar el doble, bueno, aquí en el canal tienes que la gelatina de leche condensada, que tiene la de frutos rojos, tienes bastantes gelatinas que vamos a trabajar con una base blanca. Si tú eres de las prácticas que como que apenas le va agarrando la onda de la grenetina, bueno, vamos a trabajar el día de hoy con una gelatina de bolsita, pero no sé si notan que estoy así hasta, ay, déjenme pongo los nervios, miren, hasta de los nervios se me olvidaron los lentes, ay, jasosas de Veracruz. Pero es que, ¿saben qué? Se me olvidó una gelatina, bueno, la que vamos a preparar, espérenme, déjenme, pido que me la pase. ¡Ay, míralo! ¿A dónde vio Juanito? Estoy más alto yo que esta. A ver, mijo, que esté para arriba, ¿verdad? Ese va para arriba, ese va para arriba. A ver, ahora sí, dime, Juanito. ¿Me oyes? Juanito, me está aventando la onda, chiquillas, ¿eh? Está bien, ahorita terminando el programa, nos vemos, Juanito, allá arriba. Pues resulta ser que las cosas que se planean normalmente no salen. Y este alocado me habló a las 3 de la tarde y que agarra y que me dice, voy para allá. Y que agarra y que le digo, o sea, ¿cómo? Y que agarré y que me dice, pues ahí voy. Dije, pues bueno, en lo que estoy grabando, nos echamos una cervecita. Y que agarré y que me dice, yo no voy de invitado, yo no voy ¿cómo dijiste? No, que yo quería venir de invitado, de sorpresa. O sea, ya para ti hay algo que aclaras. Vienes a colgarte de mi fama. Un poquito. Ya ves que tienes tantos suscriptores, mana. Viene a colgarse de mi fama. No, de mi canal, por cielos. Favor. No, es que a ver, yo he visto muchos comentarios. La gente piensa que nos conocemos tú y yo como que de ayer. ¿Y tú y yo ya tenemos cuántos años de conocernos? Vamos para 11 años de relación. Para 11 años de relación, amistable, amigable, no crean que hay relaciones que no. Y ya nos conocemos desde hace mucho. Sí. De hecho, yo siempre he dicho que tú me diste la primera batidora, ¿te acuerdas? Sí. O sea, me ha ayudado mucho. Y no es de que nadie se cuelgue aquí de la fama, más bien yo vengo a colgar ahora de la tuya. Míralo, oílo nomás. Sí, a ver, ¿qué nos vas a enseñar a hacer ahora, Sarita? Vamos a hacer jalatinas, pero con transfer. ¿De qué son las gelatinas? O sea, ahorita vas a aprender la técnica de la gelatina de transfer para que tú, en tu canal, se las enseñes a tu manera, con una de tus recetas exquisitas y deliciosas. La verdad es que es una idea muy sencilla, pero que a las chicas les ayuda a generar bastantes ingresos. Yo creo que es lo importante en estos tiempos, ayudar a la ama de casa a vender un poquito y a generar un poquito de más ingreso, porque ahorita, afortunado y desgraciadamente, la mujer ya apoya mucho en casa también en la cuestión económica. Somos madres luchonas, todo por 4 terreno, acuérdense. Veanme a mí. Que tiene que mantener a las bendiciones. Sí. ¿Ah? Así es que, a ver, ¿tienen alguna pregunta, los ingredientes o a ver con qué empezamos? Y dice que el protocolo dice algo así. Este es el momento en el que tu ama de casa jalas al marido, apapachas a la bendición y vamos a empezar. Okay. Todos tus ingredientes exactos los vas a tener aquí abajo en la cajita de información. Vamos a utilizar gelatina, puede ser la de tu preferencia, del sabor que tú quieras, nada más que sea roja, como esta. Leche, obviamente necesitamos estos chocorroles porque vamos a encapsular. Gelatina, la que tú quieras, de tu preferencia, nada más asegúrate que sea blanca, ¿ok? Aceite en aerosol, aquí está. Grenetina, un poquito de crema para batir, pero esto es meramente para la decoración. Los moldes en esta ocasión que yo voy a utilizar son estos que son de shot, nuestro molde de latas, y cualquiera que tengas, que tú sientas que haga que se vea más chula tu decoración. Así que vamos a empezar. Ok, vamos a iniciar. Normalmente ves que tú nos recomiendas hidratar la grenetina. Así es. Pero aquí nos vamos a saltar ese paso porque vamos a trabajar más rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en tu gelatina, agárrala, vamos a poner nuestra cucharada de grenetina. Ya te la agarro, comadre. Juanito me está diciendo unas cosas divinas. Ahora, revuélvela bien, mézclala bien. Aquí mismo. Ahí mismo la vamos a revolver. No la vayan a tirar, chiquillas, ¿eh? Ay, chiquillas, sí, los tuyos son... Chuladas. Chulada, chiquillos. Por hoy. Este ya creó su nuevo concepto. Ahí está, ya todo incorporado. Ok, ya que la tienes así, la vamos a incorporar a nuestra leche que ya está caliente. ¿Cuánta leche es aquí? Aquí tenemos 500 mililitros de leche hirviendo. Porque de este lado tenemos el resto de la leche que está fría. Esto es para acelerar el proceso de enfriamiento. Y esos dos sobres, esas dos cucharadas, ¿a cuánto equivalen sobres si la gente utiliza sobres? Son dos sobrecitos. Okay. De la que encuentras en el supermercado, de esa de cajita, son dos sobrecitos. Son 7 gramos cada sobre, ¿no creo? 7 gramos. Ya, es que él sí trabaja en onzas, él sí trabaja en tazas, él sí trabaja... ¡Ay, of course! Muévele, muévele, muévele. El secreto de una buena gelatina es el meneo. Pero ya está, estoy meneando el cuerpo, mira, ya siento... Tú agárrale, tú agárrale, tú échale sabor, échale sabor. ya sí. Cuidado. ¿Y lo que más, mal? Tú síguele moviendo, tú síguele moviendo. Es que traemos público, chiquillas, ahora aparte. Ya aparece aquí el de la señorita Laura. ¿Qué pasa, el desgraciado? Y les vamos a dar carrito sanguichero. Sí, mija. Y unas bonitas, de esas de Mickey. No les quiero decir la cara de... Es hasta que no se sientan los granulitos, ¿no? Exactamente. El chiste de la gelatina, no la vayas a tirar otra vez. La vez pasada se te fue el picadillo. Ay, chiquilla, ya se me iba a caer aquí en la leche. Métetela hasta el fondo. No me ha de caber, espérate. Ya no se siente nada. Ok, ahora vamos a agregar nuestra leche fría. Ya con eso temperamos. Con eso estamos terminando de temperar. Vamos haciendo espacio. ¡Oh! Yeah, se la ponen en un licuado y va para adentro, chiquillas. Es el licuado de Papa Antonio. Sí. Ok, vamos a checar. Está. Ahí está. Ahora vas a engrasar tu molde. Ahora lo verás. ¿Lo puedo poner aquí? ¡Claro! Deja, traigo el descansacucharas. Ya tenemos presupuesto para eso. ¿A poco? Sí, ya, ahora sí, ya, mana. Ya no tenemos que juntar. ¿Te acuerdas cuando juntábamos las moneditas para nuestro café en la Alameda? Sí. Ya no alcanzamos ni en el Starbucks. Ahora sí ya nos alcanza para el Starbucks y tenemos presupuesto para el descansacucharas de Prichos. Exacto. Ay, ya hay presupuesto. No mucho, pero sí hay. Ok, vamos a agarrar nuestro molde. Este es el de las latas, ¿ok? Ya te la sabes, engrasas tu molde. Y ya con este engraso todo, ¿eh? Retiramos el excedente. No le echen mucho, chiquillas, porque luego también el aerosol como que da tantito... Quita un poquito el sabor, ¿no? Es algo normal, digo, porque hay gente que le echa así que parece que va a hacer charco. Es el quitarle el excedente. Porque si le echas mucho... Sí, no. Uno como quiera, pero la gelatina... Sí, no. Es primero. Okay. Así me estoy viendo. ¡Ay, Juanito, avisa! ¿Qué tal si estoy haciendo mis chismuecas de Vero Castro? Ahí te estás viendo, mira, ahí te estás viendo. Pues sí, pero no puedo estar así, mana. Mira. Ya está. Ok, ya tienes tu gelatina. Ahora, vamos a poner una capa ligerita. Mira, de la blanca. Vamos a seguir moviendo. Y vamos a poner una capa delgadita, porque vamos a poner nuestro chocorrol. Si tú no quieres ponerle el chocorrol, bueno, no se lo pongas. Puedes ponerle un gansito. Puedes ponerle más gelatina. Un negrito. Un negrito. ¡Ay, esto ya! No, tengo bien chiquito el hoyito. Del otro lado, man, a ver si te cabe. A ver. Es que mi hoyito es chiquito, entonces no me entra tanto. No, es en serio, chiquillas, ¿eh? Y esto nos lo vamos a llevar al congelador rápido. 3 minutitos, nada más para la primera capa, que es gelar. Se va directo al congelador para que aguante meterle el chocorrol. Ok. Ok, está bueno. ¿Vamos bien o no? Ay, es tan bonito esto de meter el chocorrol, chiquilla. Ya saben que yo soy bien lépera, ¿para qué me invitas? Ok, este todavía tiene grasita de la que le pusimos en el otro. Ah, sí, se siente. Vamos a llenar nuestros shots. Ah, ok. Esa gelatina, puedes ponerle también un poquito de jalea o mermelada de la que tú tengas en la casa y te va a funcionar también en caso de que digas, no traigo ahorita para los chocorroles, pero tengo mermelada en casa, pónsela. Es exactamente el mismo proceso. Oye, Sarita... Ahorita te estaba comentando y te lo voy a decir delante de todos tus fans. Ay, no empieces. Sosiégate, por favor, papá. Mira. Ay. Qué valor de estar haciendo en vivos. Porque yo cuando he sacado recetas en vivos es pesadísimo, ¿eh? Y así llenan los shows, chiquillas. Toda la noche, ¿qué te importa? Y el Juanito nomás se la está botaneando. Nomás, yo nada más escucho. Está leyendo los comentarios. Ahorita para que nos pase todo. Tú apúntanos los comentarios, Juanito. No se pasen, chiquillas, ¿eh? Está aquí abajo y en su escritorio la güera. Y ahí está en su estación de trabajo. Hoy le tocó venir a la güera. Todo con calma, chiquillas, ¿eh? Todo con calma, todo con calma. Pues es que la cucharita parece para limpiar los popilentes, hija. ¿A poco no esas de lavado de pupilente? Pero tiene y luego una con mal de Parkinson. Tiene pulso. Tiene pulso de... Sí, para esto sí. De maraquero. Sí. Y nervios no son, ¿eh? Porque ya acostumbrado a esto ya estoy. Ahí está. Hola. Después de 100 años ya están. Ya quedó. Y también al refri. Estos se van también a la congelación y nos van a pasar... Los de chocorrol, vamos a checarlos si ya empezaron a gelar. Gelar es que quede nomás así como todavía. Babita, ¿eh? Yo le metí, no, todavía no. Ok, vamos a lo que hacemos eso. Si lo hacemos en el congelador, eso va a gelar aproximadamente entre unos 5 u 8 minutos. En lo que vamos desmoldando nosotros lo demás, que ya tenemos ahorita acá adelantadas unas. Ok. Vas a aplicar el transfer. Ay, qué bonitos quedan estos. Ok, vas a agarrar tu shotcito, lo vamos a voltear con la casi. Pues ya me lo volteó, ¿verdad? Y vas a poner tu transfer. No, si pendeja no estoy. Ahí deténle tantito en lo que se pega. Y vas a hacer lo mismo con el otro. Sóbenle, chiquilla, sóbenle. Ah, sí, eso es muy importante, ¿eh? Que le soben. A la gelatina, ¿eh? Y a la gelatina también. Ahí lo dejo, un ratito. A ver, vamos a ver si ya se pegó. Ok, ahora pon el otro. Igual lo vas a medir. Ahí, so. Este va. Vas a poner los bolitos de arriba, ¿eh? ¿Los qué? Los bolitos. Este va acá, un poquitito. Ahí. Sóbale. A ver, nuestro ayudante estrella. Hasta se sintió en Televisa Deportes. Sí, ¿verdad? No, hombre, que ¿cómo nos queda el programa del Chef Gordo Pesa? Y aquí no estamos nutrioli. Te tiene que pegar así los dedos. El Chef Gordo Pesa, ¿no? Ya está. Ok, ahora vas a colocar los olanes de esta, pero tienes que medirlo de este modo, que te quede bien centrado y cortar. Ahí cortas. Y te vas con la otra. Más que... Ay, mana, ¿para qué no me hiciste para poner el shot más para acá? ¡Qué bárbara! Vamos a hacerlos aquí en la esquina. Esto como de cirugía, parece, es lo que te iba a decir, parece que estás haciendo cirugía. Este ya no alcanza, lo pongo así. Sí, se alcanza. Céntrale. Todo se ocupa, ¿eh? Okay. Nada se desperdicia. Salen caros con las culturas. Sí, sí, hay que aprovechar todavía más si es para negocio. Mucho más. Ahí están. Ahí está. Ahora, esto lo vamos a dejar aproximadamente unos 5 a 10 minutitos en lo que el transfer se empieza a absorber en la gelatina. Okay. Cuando tú veas que ya está así como este ya tiene como unos 15 como 20 si se hubiera minutos. Botado la calcamonía. Mira, jálalo, jálalo para que veas la magia. ¡Oh! Y esto no me lo puedo poner de tatuaje, maná. No, se los va a querer poner en la frente. Ok, vamos a quitar el otro. Bien, así a ver si alcanzan a verlo. Ahí está. Ahorita les hacemos la toma. Ah, mira, ahí está. Ay, chiquillas, queda re padre. Ya ahorita te llevas tú tu transfer para que hagas tu video. Este también ya quedó, ¿no? Yo digo que ya. Ay, chiquillas, esto queda. Este tal le falta poquito, ¿no? Todavía le falta poquito. ¿Cómo va nuestro de ese? A ver. Ah, no, si todavía le falta otro poquito. Ok, vamos a ir. Ahora vas a ir desmoldando. ¿Algo para desmoldarlas? O sea, ¿dónde las vamos a poner? Así como, aviéntatelo como los machos, nomás jálale con tu manita. No, ya sé, pero ¿dónde las vamos a ir poniendo? Ah, aquí los vamos a ir acomodando. Ah. Está. Ahorita leemos los saludos. Tú acomódalo. Ok. Hay que se te vea chulo el asunto. Bueno. Juanito, cálmate. Tú, hombre. Lo que me pone es histérico, Juanito, que me dice cada cosa. Que si ahí te hablan, que espérame, que el no sé qué. Este lado, ¿no? Las blancas ahí. Ahí estos moldes que padres porque puedes agarrar muchas decoraciones. ¿Verdad que sí? La verdad. ¿Y qué crees que no es tan caro? ¿No? ¿Y tú se los puedes vender? Of course. Ay, no te sé el comercial. Va a aparecer el teléfono en pantalla. Llame ya. Es más, va a haber promoción porque vine. De este lado, ¿no? Ya, sí, quédanse, los comen, chiquillas. Deje, entrego otra vasita para los de flores. Esos de flores están bien bonitos. Sí, pero estos ya no caben, hija. Ay, espérame tú? Porque me alejé. Dame 2 minutos, ahí voy. Claro que sí, yo aquí me quedo. Esto fue todo por hoy, chiquillas, muchas gracias. No, espérate, no, mana, mira acá, desmolda estas y les pones así. Me la voy a poner. Que se vea el amor. De decoración. Y ahorita las... Ahora vamos a desmoldar. Estos son los corazones, ¿va? Sí. Igual, jálalos con confianza. Nada más que le entre el aire, ¿no? Sí. Meter el dedito con confianza. Ay, mana, y no sé. ¿No se vienen todas? No. Es que... Ahí va a bajar, ahí va a bajar. Sí. Es que ahí nos pasó algo que es muy común entre nosotras. Aquí, déjenles cuento qué pasó. Esta parte iba de rojo, entonces no la agarró bien. Pero cuando hay amor, todo se come. Exacto. Jálale igual, le metes el dedo. Eso sí, chiquillas, cuando hay amor, todo se come. Todo. Ah, sí. No desperdicien nada. Jálalo con confianza y ya lo acomodamos. Es la ventaja que tienen este tipo de moldes. Que al ser de plástico te permite maniobrear un poquito más que cuando son los de aluminio. Yo de repente veo cómo sufres cuando desmoldas con los de aluminio. Ay, sí, la verdad, sí. Miren, ahora sí ya quedó como señora recién parida. Media aguadita. Aguadísima. No me digas que tan... ¿Cómo? Te quito el... Vamos a ponerlo ahí, corazón. y vamos a poner nuestro chocorrol. ¿Qué más podemos encapsular? Lo que ustedes quieran. Jalea. Pueden encapsular, decía el chiquillo, un negrito. ¿Qué más se te antoja encapsular? ¿La verdad? El negrito, el gancito. Ah. Puedes encapsular, de hecho también, pero tienes que tener más cuidado las galletas estas que son las de nieve. Las suavicremas. Las suavicremas también quedan ricas. Puedes encapsular muchas cosas. Sí. Incluso hasta puedes hacer un pastel y cortarlo. Y además le ponen los pedacitos de pastel de chocolate, las también. Mantecadas partidas en 2 o 4. Todo lo que quepa dentro de tu molde, tú lo puedes encapsular. Échale la segunda parte. Déjense, chiquillas, porque van para acabar con esto. Ahí va con su cucharita. Hubiera dado una más grande. Sí, pero es que no hubiera sido un programa tan largo. Quiero aprovechar de tu fama. Ya sé, vienes acá a colgarte de mi fama. La palabra de la semana fue, te estás colgando. Pero ¿cómo que te estás colgando? Pues ni que fuera chango. Ya es en serio, ¿qué sientes al estar cerca de mí? Pero es que atrás de esto hay mucha historia. ¿Qué sientes que qué? ¿Qué sientes estar aquí conmigo otra vez? Ay, bien bonito. No, pues se siente padre. Ya sabes que se te quiere mucho y nadie se cuelga de la fama de nadie. Pues sí. Bueno, yo ya me colgué que de la de Mariano Ochoa. ¿Ya oíste a Juana? Voy a salir un momento a aclarar unas cosas. Ahí regreso, chiquillas. Es que dice Juan que la última vez que vino Armando olía quemado. Y esto supongo que vamos al refri otra vez, no, a que yo ahora sí cuaje bien. Exactamente. Okay. Y hasta Lula, que quede como quinceañera. Ten, Lula. Gracias. Con mucho cuidadito, Lulita. Ya es que tiene hasta asistente esta. Ok, ahora ya nuestros transfer los vas a retirar y vamos a pasar a la decoration. Vas retirando todos tus transfers. Ay, tus trajes como esta los hizo sola. Este todavía le falta poquito, ¿no? Este ya está. Ay, qué bonitos. ¿Cuál otro? Ya están estos. ¿Segura? ¿Sí? Oh. Y aquí es donde ustedes hacen, oh, a ver otra vez. Oh. Ay. Ay, cuánto ánimo. Eso parece la banca, a ver, Chacalón. Va a quitar otra vez otro transfer, ¿eh? Ahí va. Ya quedó. ¡Oh! ¡Bravo! Esto todavía le falta un poquito, ¿eh? Ok, vamos quitando este. Vamos a levantar. Ahí está. Ahí está, y chiquilla. Los vamos a acomodar ahora. Ahí se ven bien monas. El chiste es que se vea. Velas poniendo a los otros. Y vamos a sacar un poquito de chispitas de colores. También siento que vendo nieve de chorro. Tú échale, comadre, tú échale. Yo ya con la temblorina así para todos los... Chispitas para todos. Oye, está muy padre esto. Y no es tan complicado. Pero entre más bonito se vea lo que estás vendiendo y se le antoja a la gente, mejor te lo van a pagar. No, y aparte aquí todavía esto, yo siento que te da mucha imaginación para seguirle decorando si quieres. Así. Pero todo depende de la venta y de lo que te pague el cliente, obviamente. Exactamente. Digo, hay veces que ponle un pesito más de chispitas. Mira, por ejemplo, acá, comadre. Ay, no, está muy cara. Échale un pesito más, comadre. Bueno, en realidad fueron como 50 centavos. Sí. A ver, Sariti, por ejemplo, ¿en cuánto sale a la venta cada shot de estos? Ya sí. Eso es a lo que yo iba. Por ejemplo, una orden, que son estos shots, mínimo se vienen vendiendo entre 50 y 60 pesos. Un arreglo como este se viene vendiendo entre los 150 y los 190 pesos. ¿Tú sabes cuánto se gastó? A partir de mañana mándenme WhatsApp y vendo. así como está YouTube, vamos a terminar vendiendo gelatina, hermano. Se está poniendo bien intenso. Mira, la gelatina afuera del refrigerador, si le pusiste un peso más de grenetina, que fue lo que hicimos ahorita, te va a durar bien el traslado. Te estoy hablando de 4 a 5 horas fuera del refrigerador. Si no le pones la grenetina, lo único que vas a hacer es que vas a llegar con el pedido todo deshecho porque el calor está muy fuerte, y eso que todavía no es temporada de la primavera. Si es mucho calor, le agregas otro sobre más. Exactamente. Todo depende, ¿no?, del clima en el que estés. No, y es que aparte, o sea, es preferible que vaya durito al momento, pero en lo que va a llegar al destino de la persona que compró, ya llegas aguadito. Ya te llegó en su punto. O sea, ya te aguanto, ¿no? Aparte, después de que le entregas al cliente, ya no es bronca tuya. Ah, no, pero cerciándote que se lo entregaste bien, ya es rollo de ellos. Exactamente. A ver, ven retirando. Vínelo, vínelo. ¡Oh! Sin directo. ¡Wow! Claro. ¡Listo! Y ya, me quedaron divinas. Mira, ahí está, qué bonitas se ven. Vamos a ponerlas de frente y ahorita lo va a probar el Armanduc para que vean. Yo estaba viendo cómo se veía ahí en la tele, está al revés o está de frente. No, está allá, mira. Es que entrego un platito para que los pruebe Armando. Es que esto parece que estás en Televisa, chiquillas. No sabes si ver acá o ver para allá. O si haces viscos. Ay, no, pues. A ver, te escucho, güey Coloro. Güey Coloro. Casiano. Préndeme el aire o me voy. Déjate, traigo una cucharita. Ok. Y con esta pues nomás la partimos, chiquilla, se la come. ¿Es para el shot? No, mijo, es para la de esta. Pues si la vas a abrir por dentro. Ah, muy cierto. Qué intenso, miren. Tú llegas así con tu amor. Pues ya le. Son 50 pesos. Déjame la partimos para que vean. Ahí la van a cortar. Miren, chiquillas. Chiquillas y chuladas. Ahí está el chocolate. A ver, hazme el close eyes. Céntrale. El close eyes, a ver, no que muy fregón. Ándale, no que mucha cámara. Y ya me siento carnitas con los focos estos. Ahí está. Miren, ahí está. Ahora sí a probar ya, ¿eh? Qué lindo que estuvieron aquí, a ver. ¿Archuna? No, pues tú, gorda. Deja, voy por un tenedor. Convídame. Te la vas a comer toda. Bien. Vamos a sacar una sección acá yo que se va a llamar Las Gatitas de Shona. De Doña Cuca. Exclamó la dulce princesa. Larga vida al rey. Vamos a probar. Pruébalo. No nos quedó la gelatina dura. Está muy rica. Se va con el señor Chocorrol, mira. No, si la hacemos tú. Sí, pero tú ya no puedes comer tanto. Oigan, ¿están viendo? Oiganlo. Bueno, es que él tiene que cuidarme porque eso que te hagan correr con la faja y la cinta canela no es de Dios. Y vieran qué pinche atascón me metí en la cantina donde nos fuimos a meter, que me empaché. Ayer me estaba yo muriendo del empacho. También se pide una madre de estas. Que es que un chamorro parecía el burro entero. Pero la otra, todavía le digo a Paula, oye, ¿es de gordas pedir postre? Y me contesta, no, bueno, pides uno tú y pido uno yo. Todavía nos combinamos el postre, o sea. A ver, que nos haga avioncito la Sara. Pero a mí no me... Te están pidiendo que le hagas el run run. Míralo. Son gachas, chiquillas. Que no ven que estoy en el espacio de cositas. Ustedes con sus cosas. Y luego lo vas a hacer tú, ¿eh? Es que el auténtico run run, pues es del chiquillo. Run, 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 run. No sé cómo. Run, 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 run. Ay, ahora sí me chivearon. A ver, vamos a ver. Te va a dar el situate, a ver. A ver. Vamos a ver cómo sale. A ver. ¿Cómo le hace el chiquillo? Run, 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 run. Ya se chingó el tren aquí. Ya se quedó con la velocidad trabada. No, está buenísima. Y el chocorrol le quedó riquísimo. Esa es receta de la casa, mano. Oigan, te voy a retar algo. Ay, no. Nomás este mes y no les prometo nada, ¿eh? ¿Qué te parece si le sacamos la receta del chocorrol? Eso soy yo, muy intenso. No, sí, hacer ese chocorrol horneado y todo para hacer un chocorrol. Como brazo gitano, pero que sea un chocorrol, chocorrol de la harina del chocorrol. ¿Un chocorrol, un chocorrol? Yo conozco a la abuelita de Bimbo. Hijo, pero receta. Este no es de Bimbo. Pues de donde sea, de marinero, donde sea. Es que la abuelita de Bimbo conoce a la señora esta que lo hace. Ah, oh, sí, 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 sí. Si lo hacemos para el mes que entra juntos. Un chocorrol. Uh-huh. Así como es con la jalea, la crema batida y todo. ¿No lo aventamos? Pues por eso estoy diciendo, es un reto. Ay, pero si venías en buena onda. Y otra, y otra. Yo no sé si esta ya dijo o si la voy a regar, pero viene un Masterchef. Sí. para los 15 años. ¿Sí, no? Y no les quiero decir qué papel va a agarrar. Desmadre. El chef Benito le va a quedar guango. Sí. ¿Han visto al chacal de Sábado Gigante? Ah, bueno, pues hagan de cuenta con tu única la trompeta. Sí, no, yo vengo en jueza. Aguas. Sí, yo vengo en Lolita Cortés. ¿Qué me importa? A mí me dijeron que venía de juez. Por eso les digo que el chef Benito le va a quedar. Sí. Para las personas que preguntan que qué onda con ese Masterchef, es en base a la preparación de los 15 años de la güera. Van a venir a hacer la mesa de postres, vienen a hacer el pastel, viene Jenny de Madeline, la otra comadre. Comadre, un saludo, Madeline. Ya ni le he visto a la pobre oye. Bueno, en sus videos sí. Cabe mencionar, Madeline. Cabe mencionar. Sí, en los videos sí. Pero no nos hemos hablado esto últimamente. Es que deberías también invitarla al reto, maneta. Sí, Mali, te vamos a invitar también al reto y nos la traemos al reto y nos la traemos también para los 15. Digo, para lo del Masterchef, porque eso está invitadísima. Sí. Va a ser un video compartido en los canales de los compañeros que vienen a trabajar ese día, hacernos el favor. Después ya estarán viendo ustedes con su youtuber favorito todo el proceso, todo el relajo, porque no va a haber seriedad en ese reality de 2 días, porque... Yo... Voy a venir en brasier así tranquilo, pantaleta, normal. Yo no voy a venir ni arregladito ni nada. Él viene a probar. Sí. Me voy a traer mi chongo hacia alto y todo. No se lo pierdan porque va a estar... No, ya me quedé así. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, pero principalmente pues te agradezco mucho el cariño hacia mis hijas. Las conoces desde, ¿cómo dijiste el otro día? Desde petita. Eran unas mocosas así chiquitas, todas se le sale el moquito. No, si estaban bien chiquitas, yo las conocí chiquitas. Pues de hecho ahorita acá la de los 15 la cambió muchísimo. Ya se las cambiaron, dice. Ya es toda una mujer. Aguas, Juanito. Míralo, ya se cayó. Ya. Ya no dijo nada. Tu papá, hija. Ya se quedó mudo ahora sí. No. A ver, Juanito, échanos más preguntas si tienes por ahí, huecoloro. A ver, échamela. Arriba, Juárez. Saludos hasta Juárez, corazones. Yo cuando sepa la fecha, yo lo promociono, yo creo que lo vamos a promocionar yo y Madeline, ¿no? Más les vamos a promocionar, incluso vamos a hacer, si Madeline quiere, una cápsula juntos para que la vean también ustedes. Va a estar muy bueno. Y bueno, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuánto tiempo nos llevaban pidiendo una colaboración? Muchísimo. Y ahora salió así. No era por falta de ganas, déjenme aclarar. Era por falta de casetas, porque hija de la chingada. Y Yo venía con la Mastercard así, miren, en cada 5 minutos. Me decía, mana, ya llevo 2 casetas. Ya llevo 3 casetas, 4 casetas. En 5 minutos llego, ábreme. Sí, pero de mi casa a tu casa aquí fueron 2 horas. 2 horas. De hecho, si nos trajimos un sándwich. Ay, déjenles enseño, me trajeron un delicioso arroz con leche. ¿No te oigo, güey, Coloro? Un saludo para Taxco. ¿Me trajeron? Para Tabasco. Pues también para Taxco. Un saludo para Tabasco, Guadalajara, para España, para el Perú, para India, para Nueva York, porque nos ven de todos lados. En la mañana me llegó uno de Italia, mana. Hice mis dotes de buongiorno, es lo único que sé decir. Y ya. Ya me siento. Y buongiorno y buongiorno. Es que las novelas de Telemundo me han cultivado, mana. Ah, sí te cultivan. Teresa es buenísima para que sean unas chicas, sí, de la fregada. No, y aparte de todo, me han abierto el panorama. Ya me aventé El Señor de los Cielos del 1 al 6. Y voy por la señora Cero. Ah, está lindo el Chacorta, ¿verdad? Y lo mataron. Sí, pero ahí anda todavía. Ay, ¿sabes en cuál lo vi? En la de Enemigo Íntimo. Sale bien bueno, ay. Ah, Nilsa, un beso muy grande, corazón de... ¿Saben de qué? De Tabasco, donde está el Edén. ¿Sí o no estoy mintiendo? En Tabasco hay un Edén, dijo la Tesoro. ¿Y este qué es, mana? Este me lo trajeron. Hay un amiguito que tenemos, Armando y yo, me trajo arroz con leche para alimentar mi gordura. Porque sí traían sándwiches y traían su arroz con leche. Pues esta insolente todavía me enseñó la foto de su sándwich sin orillas, porque las orillas se engordan. No, pruébalo, está bien rico. Es más, y si le gusta, que le dé la receta y que lo saque en el canal. Porque eso es muy distinto al que hacemos tú y yo. Vamos a ver si ya se puede casar. ¡Errón, errón, errón! Ay, no tenía cuál, hijas. ¿Te puedes casar, insolente? Oye, qué rico está. ¡Ya era probada! Pues no me lo trajeron para eso. No va a alcanzar, Juanito. Le voy a hacer como los niños. Sí, está muy rico porque es está envinado. Sí. Ay, una torta de arroz con leche, ¿verdad, mana? Una concha. Qué rico. Claudia Abundio. ¿Ahora para cuál, cabrón? Todo volteando una para acá y otra para acá. Mira, ya repartió besos para todos. Ahora no nos avisó que nos volteáramos para allá ni para acá. No, es que hoy fue el día de las sorpresas. Mira. Acá, Minza. Ah, ahora okay. Estamos acá. Pues es que... ¿Y ahora para dónde veo? A ver, enfócame con esta. Para sentir mi ingrediente. Y le van a poner un chico cuarto de chiquillo. ¿Te querías sentir ingrediente, mana? Sí, un ratito. Estas me encantaron también, las de agüita. Porque esas se las puedes poner así como premio. Como el de la Sailor Moon, mana. A mí me gusta mucho la gelatina. Fíjate que sí, algo que a mí cuando recién empecé era lo que me decía el chiquillo. Haz gelatina, las gelatinas les gustan a las muchachas. Mira, ahora estás allá. Un saludo para Viña Cuca. Para mi tía que me ve ahí en San Castiabro. En Santa Columpio. Un beso muy grande. Ahora para allá. No, pobres artistas cuando están cantando, imagínate. Por eso no somos artistas, mana, y estamos en el YouTube. Yo por eso cuando me dijeron haz a Maluma, dije no. No puedo. Hay que decirle a las chiquillos, por eso estudien, para que no estén oyendo voces y para que no acaben así de youtubers. También. Y mejor estudienle, chiquillos, ¿eh? Y te escucho. Araceli. Ahí es acá. Ahora sí es allá. Araceli, un beso muy grande, gracias por la felicitación, corazón. Estamos aquí de léperas. Míralo, es hacia acá. Gracias, tita. Un beso. Oca, Zacatecas. Oca. Así se llama. ¿Sí? Ya lo mandé, Juanito. ¿Con qué seguimos? A ver, déjanos pasar otra gelatina, a ver, para, porque ya me desacompletaste para la foto. ¿Sí les gustó para que la saques ahorita? Se la voy a pedir, de hecho, al... Que la saques ahorita, porque yo ya tengo como 4 arroz en el canal. Mira. Pero esa yo no la tengo, pues está muy buena que la saques ahorita. Sácala igual. María de la Luz, ya está. Okay, María de la Luz, un saludo hasta Querétaro, tan bonito Querétaro. Sus lugares, no, el Querétaro es bonito. Ya. Ahora ponle su otro Saludos bonito. Hasta California, León, Guanajuato, Celaya. Bueno, Adriana. Tengo algo que preguntarte, chiquillo. Adriana, un beso muy grande, corazón, gracias a ti. Ponce, tengo algo que preguntarte. A ver. Mírate, ¿para qué me la mueves tanto? Mira, me trae así. Para que no te quede toda chueca. Míralo. Ya saben, ponen el transfer. Le soban. Lo detienen poquito. 1, 2, 3, ya estuvo. Lo soban. Hagan de cuenta que están dándole masaje al marido. Al Sancho, a la rejunte, a lo que quieran. ¿Al de turno? Al de turno, porque también tenemos turnos. El vespertino es más bonito. Saludos a Carmen hasta Cancún. También Cancún muy bonito. Miriam hasta Nueva York, mija, pronto andaremos por allá. Tijuana, María Eugenia, un beso muy grande, corazón. Bueno, yo tengo una pregunta que yo sé que a todas les aqueja. Ahí vengo. Ven acá, no huyas, cobarde. ¿Qué pasó? ¿En algún momento te imaginaste todo lo que ibas a crecer, hijo? No. Nunca. ¿Ya te la creíste o todavía no? El crecimiento que he tenido. Pues lo que pasa es que, mira, yo siempre he dicho algo. Esto lo vamos a poner. Yo tuve la suerte... Así. Bueno, ponle lo que te platico. Yo tuve la suerte de... En lo que nos platica el chiquillo. De empezar desde muy abajo y de que mucha gente... No mucha, pero... Bueno, alguna gente sí me ayudó con mucho. Entre ellas, la primera fuiste tú. Después de ahí como que ella animó a las demás y algunas me empezaron a ayudar que con, con unas batidoras, que con moldes, que con ingredientes, que con cosas así. Yo tuve la fortuna de crecer y de crecer rápido realmente porque crecer en YouTube en 3 años y medio, más o menos 4. 4 años vas. No, pero el 10 de mayo cumplo 4 años en YouTube. Pues yo me levanté impresionantemente, gracias a Dios ya tengo mi casa, tengo pues mi carrito, y pues me he hecho de algunas cositas que la verdad en tan poco tiempo no es suerte, porque la suerte no existe, son las ganas, la chinga que te metes el día a día y querer crecer y querer pues superarte. Hay gente que no le gusta superarse, siempre se va a mantener en un nivel, hay gente que siempre soñamos con ser más cada día y vamos creciendo poco a poco. A mí alguna gente me dijo, sueña con ser millonario para que acabes en medio, y si piensas con ser rico vas a acabar en medio, y si sueñas, o sea, siempre sueña un nivel más arriba de lo que tú quieres para que quedes en un nivel más abajo, y así que hacen lo que tú soñaste, pues ya es suerte, ¿verdad? Pero yo sí tengo algo que yo, a pesar de que no me ha ido mal, porque no me puedo quejar ya realmente, ¿no? Aún así ayuda a mucha gente, y yo pienso que es parte de lo que Dios, la vida, el mundo, el karma, lo que ustedes quieran, me ayudando a seguir saliendo adelante, pero... Pues yo no me esperaba, yo me esperaba a lo mejor un premio de esos Elliot Awards, esos que te da YouTube. Sí, el botón de plata, hijo de pinche Juan, el botón de oro, no sé, pero yo nunca me esperaba llegar a los premios que he recibido, que no tiene nada que ver con YouTube, que son premios totalmente fuera de lo que es YouTube y de la carrera de YouTube. Pues está padre. ¿Qué, perdón? ¿Qué? Que nosotros veamos para el frente, que no nos estrese. Hay gente, por ejemplo, en estos 11 años que nosotros llevamos ya de amistad, yo sí les puedo decir, nunca me voy a cansar de decírselos, y cuando yo no tuve que comer, y yo llegué aquí a la ciudad. Y la veo tan encima de mí. Cuando llegué yo acá, tú estabas en Juárez, tenías la Valenciana. Yo llegué aquí, y llegué literal, y se escucha un poco fuerte la palabra, pero es la verdad, yo llegué derrimada con mis papás. Y con 300 pesos, tú me regalaste tus fotos. Las canastas. Y una receta de fruta. Fueron los 300 pesos mejor invertidos de mi vida. Porque no solo me enseñaste a ganarme la vida de una manera honrada, me enseñaste a conocer una persona que a lo lejos yo te lloraba mis problemas. Yo me acuerdo. Tú me contabas los tuyos. ¿Y qué problemas teníamos en ese entonces los dos? Y los tiempos de Dios son perfectos y siempre voy a estar agradecida de haberte conocido. Ay, chaval. Síguete colgando de mi fama, cabrón. Síguele. Tenías que arruinar el bonito momento. Ya sabes que te quiero mucho y que lo que diga la gente a mí, la verdad, no me interesa. Eso siempre lo has sabido. Y todas mis amistades y las personas que están a mi alrededor, sí me interesa lo que dice, lo que diga la gente, porque al final de cuentas, si no fuera por ellos, no sería quien soy. Eso lo tengo que aceptar. Ni serías tú quien eres, ni nada. Pero como dijo una persona, también el morbo vende. Desgraciadamente es lo que más vende. Y cuando se trata de criticar una amistad o algo, ahí sí yo no tengo límites y no me dejo. Cuando sé que no tienen la razón. Cuando la tienen, por mí que la acaben. Pero cuando no, pues tú sabes que no. Y hasta ahorita te han criticado mucho y lo sabes. Y yo no he permitido muchas de las cosas. Igual te he regañado, igual me has regañado. Y igual nos hemos mentado la madre, chiquita. Ah, sí, porque nos hemos dado nuestros agarrones, ¿eh? También. Pero no pasan de ahí. Es que esa es una amistad de a de veras. Es decir, te la estás... La estás cagando, güey. Porque de repente él sí me habla y, oye, me cabrona esto y eso. Y tiene razón. Y luego yo le hablo, oye, güey, esto y esto y esto. Y luego me dice Juanito, llevo un mes diciéndole y no me entiende. ¿Por qué a ti sí te hace caso y a mí no? Pero no, la vida siempre va a ser una lucha. Y yo siempre he dicho que hay que dejar de luchar el día que te mueres y estás en un cajón. Y mientras, pues aquí vamos a seguir. Y de verdad que este canal en mucho tiene que ver el chiquillo que lo abriera yo. Porque él fue el primero que estuvo ahí. Pregando, abre el canal. Sí. Abre el, no. Y no quería, estaba nerviosa. Y no quería. Ya es tu primer video. Yo también empecé muy nervioso en los primeros videos. No, bienvenidos, Armando. Sí. Íbamos a hacer. Sí. Y todo muy propio, que es run run. Y después te hicieron hasta el remix del run run. Ah, sí. No, ahorita ya me vale. Ya ahorita ya. Hasta en batas algo ya. Ya sale luego con el mandil, el otro día salió con su kimono de geisha, también. Y la verdad es que en este medio es muy difícil encontrarse amistades de a de veras. Entonces por eso es que es las poquitas que tenemos las atesoramos demasiado. En mi caso es él, en mi caso hasta la Pau, que de repente también la lleva ella sin deberla ni temerla. Y la gente es muy cruel, la gente es dura, pero también nos deja muchas satisfacciones. Y una de ellas, en mi caso, es haber conocido también a esta viejota, porque de verdad es de las personas que las cosas te las dice así derechas, como van. Medio mendiga también. ¡Ay, sí! Pero pues, la pasa uno, ¿verdad? Mira, ya no sabe uno si te la está mentando en modo de Paula Bracho, en el tono de Thalía, ¿cuál otra? Apenas la Teresa, hasta levantó la ceja. Total que... Sí. Y qué buena mancuerna hacemos. Pues te digo que te conoces a mi mamá. Y vamos a hacer el rollito este. El chocorrol. Pues tú ya me embarcaste. Es que es el chocorrol. Luego lo de los master, el Masterchef. El Masterchef. Luego, ¿qué sigue? Ah, tenemos que hacer colaboración con Madeline también los tres, a los tres canales. Va a estar padre todo el relato. Hay mucho trabajo. Sí, pero y no crean que es todo diversión, ¿eh? Porque también detrás de la diversión hay unas friegas y unas chingas y unos pleitos y unas mentadas de madre. Eso que esas no las ven ustedes. Alguien va a tener que encargarse de grabar los bloopers, o no sé cómo le digan. Los bloopers, no, esas para eso cosas, sé. Porque esto se va a poner día 5, ¿eh? No, por eso les digo. Ah, no, a mí no me vas a grabar abajo. Pero bien, nos está diciendo producción que va a haber cámaras abajo, no pienso. Ah, ok, perfecto. Por eso sí. Le digo que Armando viene en el plan del juez Benito. Algo así como entre el juez Benito y el chacal de Sábado Gigante, yo creo que es va a ser su personaje. Ah, claro. Porque él dijo, yo no vengo a cocinar, yo vengo a ver qué está mal. No, imagínense que me traigan toda a cocinar, ya toda la fregada que me llevo todos los días grabando allá. Imagínate. Y eso hoy pude venir porque ayer grabamos 2 recetas. Se quedaron grabando. Y empezamos como a las 9 de la noche, acabamos como a las 3 de la mañana de grabar la receta que vieron hoy y otra que van a ver el viernes, que son unos taquitos que hice de adobo de chorizo. Ahí quedaron riquísimos. Pura atascadera. Y a ver, yo quiero pedirles algo y pónganlo en comentarios o déjenlo en primeros comentarios. Ay, no, no empieces. Estamos viendo la opción de que venden enchiladas. No se crean. ¿Qué platillos quieren ellos que les hagas tus salados? Si les gusta más la garnacha, si quieren gorditas norteñas, las gorditas de harina que hacen allá. Las de papa. Con un asado de puerco, chicharrón en chile verde, pero que les guise como guisan las personas del norte, porque sí traes la escuela de allá tú también. ¿Sí? Y se los juro que en tortillas de harina, olvídense. Yo creo que, sin criticar, es lo mejor que yo he probado en tortillas de harina. Están checando mi cara de susto de este... Póngale ahí que quieren, por lo pronto el arroz con leche lo saca pasado mañana. Él me está embarcando que el chocorrol, que el arroz con leche, que la gordita. ¿Mañana qué es? ¿Martes? No, jueves. El jueves. Bueno, mejor el lunes. El lunes de la semana que entra, mira, Juanito, me vuelves a cambiar la toma y me vas a conocer en Marta Jurado. Es que, güey, me siento Vicky Carr. No, pues está cabrón, ¿cómo va a voltear acá si no hay nada? Anda girando por todos lados. Bueno, a ver. Vaya. Esta es la tuya. Ok, ahora sí. Yo miro para allá. No, pues qué padre, ¿verdad? ¿Y lo que piensas que voy a estar aquí? Invítame a tu desmadre. El lunes sacas tú el arroz con leche, ahorita que te envíen la receta. Te va a encantar. Pero con todo y todo, ¿eh? No te vayas a omitirme algo. Yo no la saco, aclaro, porque yo ya tengo, para ser exactos, 4 tipos de arroz con leche. Ninguno de los meses envinado, aclaro. Pero ese les va a encantar a las de tu canal. Vamos a probar. Está muy rico. Igual me gustó para la vendimia. Yo a todo le voy viendo signo de pesos, chicas, a todo, a todo. Sí. Pero la comida, estás viendo que apenas voy con lo básico, mijo. No, pero es que la comida es importante. Vamos, las amas de casa se cansan de repetir todos los días. Ah, no, sí, eso es... Sopa de arroz, sopa de fideo, la carnita, la mexicana. Ya sacó que la gordita norteña y que volteámela para atrás y relleno. La ama de casa, si algo busca, son opciones de tragadera, de comer para los chiquillos, a la comida diaria. Y tú tienes muchas recetas, bueno, así es que sáquelas, mija, no sea envidiosa, ¿qué es eso? Ahí voy paso a pasito, déjame agarro confianza. El lunes saque el arroz con leche, la semana que entra las gorditas y mira quién te madrió. Sí, es que las gorditas, sí, la verdad es que es como las de allá, las de Chihuahua. Pero ahora sí me vengo por la libre porque... O sea, lo que traíamos ganas era de hacer carne asada, como la de allá, con salchicha, con guacamole. Ay, sí, la salchicha gruesa, la norteña. Es la gruesa, ¿no? Es mi marido. No, es que la de la norteña es la gruesa. Sí, la gruesa. Sí. La roja, pues. Y que la parte se trae como puntitos blancos. Ajá. La chilaca. Ay, sí, eso cómo me lo pelea Juana. Chile con queso con la chilaca. Chile con caso. Y cuando se cumple la profecía de chile chilaca 880. Yo tengo una receta con chilaca en el canal, no me acuerdo cuál es. Pero, es carísima aquí. Sí, aquí la verdad sí es muy cara la chilaca. Y en el norte agarras en ¿cómo se llaman las estas? En español, ¿cómo se dice? No, se crean las avenidas. Están los señores con las bolsas llenas de chile, chilaca, desde que se fue allá donde vive, ya es extranjero. No te sé. Que manejo bonito el inglés, pues sí lo manejo. No, pero la chilaca ya sí es barata, que es muy cara. Sí, allá sí, la verdad a mí me tocó ir yo la compraba en el supermercado y a 10 pesos el kilo de chilaca. O sea, para que te den una idea. Ay. ¿Cómo se atreven? Qué osadía. Armando en tu cocina y Nando sin censura. Ojo, Nando sin censura es un canal fuerte, ¿eh? Armando en tu cocina extremo. Es un canal... Pues cómico, pero de comida ya más acá, pero Nando sin censura es mi vida y todo lo que hago. O sea, Nando, si quieren enterarse un poquito más de lo que es él. ¿Un poquito? Pues todo, ¿verdad, mana? Ya te conocen las anginas ahí. Bueno, ahí está su vida resumida en varios videos. Pasando los videos, digo, los saludos. Uno y uno. Yo empiezo con María. Saludos para María Esther Fabiola. María de la Luz. María Ola. ¿Es aquí? Sarita Sepúlveda. Sarita Sepúlveda. Un bonito saludo para Marta Cotero desde el Estado de México. A Cris Sosa de Puebla. Para Carmen Herrera, que Dios te bendiga mucho, manita, y que la Virgen de Guadalupe te acompañe siempre. Coquis Ortiz, favor de presentarse en recepción. Catalina Amena, que el niño Dios te bendiga y te proteja. Nancy Carvajal ruega por nosotros. Noemí Vázquez, Torre de Marfil. Vara de la Justicia, no se crean. Plaquita Pérez. Vara de la Justicia. Ya, yo me quedé en Plaquita pues sí, ¿verdad? Pérez. Saludos para Karen Ríos. Connie Martínez. Silvia Chón. Roberta Méndez. Imelda desde León, Guanajuato, la capital del calzado. Miren qué bonitas botas me compré allá, manita, sí, de pura León tiene piel, muy buen calzado. Y no era de imitación, mana, ¿no? Porque el pie no me olió. La verdad. La otra con Olorix. Porque cuando es sintético, sí te suda el pie. Sí. Paola Morales. Para Luz Mendoza. Amelia Rix. Enid Flores. Nixie Aranda. María Irma. Tejió su telaraña, yeah. Vino la lluvia. Ah, esa era Wichi. María Irma. Lourdes R. Para Jessy Rojas. Yuya Hernández. Esa no será pariente de la otra chica esta que también de repente se nos quiere colgar de la fama. Ah, no, ya hablé con ella. Ah, ya agarró la onda. Ya. Ese eres tú. Ah, pues sí, ¿verdad? Para Yari Díaz. Silvia Carrillo. Marta Elena. Miriam Cortés. Yolanda la Triste. Y esto fue todo, amigas. Muchas gracias. No sé, ¿ya, sí, ya no? Son todas. Ya. Muchísimas gracias a cada una por haber estado el día de hoy en esta transmisión. Realmente no te esperaba. ¿No? No. Pues fíjate, ni yo me esperaba. Todo lo que tuve que pasar para llegar. En cuanto me dijo, voy para allá, yo me sentí como cuando mi papá me caía en la prepa. ¡Corre, que ahí viene tu papá! Pero dicen que lo que no se planea es lo más bonito. Porque al final de cuentas, cuando planeas siempre algo sale mal. Cuando no planeas las cosas es padre. No sé si nos esté viendo también por ahí Marta Delia. Por ahí debe de andar. Bueno, si andas por ahí, acuéstate temprano. Porque luego se nos anda durmiendo. Está bien tarde ahora. Pero bueno. No, pues yo gracias por haberme recibido en tu canal. Pues sí, es tu espacio. Tú no necesitas invitación nunca jamás. Ni en este espacio, ni en mi casa, ni en mi vida. Gracias. No, a ti. Gracias. Gracias. Las otras hacia... En Mises. Sí. Te voy a recordar rapidísimo mis redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. Mi fanpage es Sara Cruz, El Rincón de Sarita. Ve acomodando la gelatina, manita, para la... Saluditos para Miriam Cordero. Mi grupo de repostería, ya lo conoces, es El Rincón de Sarita. Grupo de apoyo. Y el de cocina es Cocinando con Poquito en El Rincón de Sarita. En Instagram me vas a encontrar como El Rincón de Sarita 84 y en Twitter como @_rincondesarita. Y tú ya sabes que estamos aquí de lunes a viernes a las 12:15 del día en nuestra sección de cocina. Él quería ser ingrediente. No me vayan a querer poner de transfer. Y tú con la boca solo gelatina con el estilo. Yo creo que esto le falta poquito, maná. Pero vieran que... No, sí le falta. No hay que estoy 18 y no 24. Sí, ya sábanas para que corrijas. Vieran con qué tranquilidad le dio sus masajes. Un saludo para todas las administradoras también, tanto de este canal como las del canal de Armando en tu Cocina. Que se la rifan. Y las de todos, ¿sabes, chiquillas? Pues ya lo dijo todo. Adiós.